La Dirección Central de Antinarcóticos apresó mediante allanamiento en la parte alta del municipio de Tenares a tres hombres a quienes alegadamente le ocuparon una alta cantidad de presumible droga, dinero en efectivo, celulares y armas de fuego. Los detenidos fueron identificados como Antonio Sánchez Lorenzo, Isidro López Villa y Miguel Ángel López Ayala. La Policía Nacional informó que los detenidos serán enviados al Ministerio Público para ser sometido a la acción de la justicia. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.